egunon e, guztioi eta beti bezala ongi etorri ikasturte politiko berri honetara zuek ere. Gaur e, gure lehen gobernu kontselua izan dugu oporron ondoren eta atutako erabakien berri ematera natokizue. Gaurko honetan gainera nirekin Ainoa Aizpuru foru diputatua eta Maribel Bakero foru zuzendaria. Gaien artean, gustatuko ditzai guke bat lau aipatzea, bat izango litzateke lurraldeen langileen parte hartzea sustatzeko egitasmo berri bat onartu dugu. 2000 eta mazazpiko horrekuntuen ardatz nagusiak zintzuk izango diren eta egutegia ere onartu dugu. Euskerazko idatzizko edabidei babesa emateko diru laguntza, dirulerro lerro batzuk ere onartu ditugu eta gisa eskubideak eta anistasuna garatzeko diru laguntza deialdi bat ere onartu dugu. Guztion honetaz hitz egingo dugu, baina hasteko hitza Ainhoa Izpurua folkutatu anderari emango diot. Mila eskerri Manol, egunon guztioi. Ba, dakizuen bezala, legealdi hasieran e, Gipuzkoako Foru Aldundik ekonomia suspertzeko plana martxan jarri zuen, 2008-2008 legealdirako eta Gipuzkoako lurralde guztira bideratua. E, zein da egitasmo honen helburu nagusia, ba, gure enpresen, gure industriaren lehiakortasuna sustatzea, eh, ekonomi suspertze hori finkatzea, eta enpresen elkarlan hori bultzatu nahi dugu, enpresa berrien sorrera ere bai, eta noski enplegu berria bideratzen laguntzea. E, Uda berri aldera aurkeztu genue, genituen ekonomia suspertze plan honen lerro nagusiak, orduzkero ba, neurri deialdi desberdinak aurkeztu ditugu, eta gaurkoan ere ba, bi deialdi berri, berri, berri emango dizuegu. Guztira, zazpiko mazortzi milioi euro bideratuko dira, alde batetik pertsonen parte hartzea enpresetan bultzatzea, eta bestetik lurraldearen koesioa bultzatzeko. Lehen programa, pertsonen parte hartzea bultzatuko duenak, boskoma iru milioiko aurrekontua dauka. E deialdi honekin nolabait egiten deguna da borobildu, eh, suspertze plan horretan azaltzen den estrategia, foru aldundiaren estrategia, eh, pertsonen eta langileen parte hartze estrategia hori biltzen dugu. Maietzean hasieran hasizen eh hogasun saila arau foral berri bat argi, eh, argitaratu zuen pertsonen parte hartze hori bultzatzeko batez ere kapitalean e, eta bai alderdi saltzailea eta bai erosleen langileen parte hotze hori ba, erakargarriago egiteko. Ustailean, orain dela iabete, elkargi, oinarri eta banketxekin e, sinatutako akordioa arkeztu genizuen, eta e, ere enpresak inbertsioak egiteko batresna finanziero berri batzuk e, bideratu genituen. Eremu horietako bada, hain zuzen ere, ba, E, Languillec, Empresetan, Parte Arceco, Proyectuac, Eta, Gaurcua, Naurquistú, Gonituenac, va Empresetan, e, Languillec, Parte Arceco, orretan dicho usted, va Decía que el primer programa de que estaba comentando está dotado de un presupuesto de 5,3 millones de euros y con este programa lo que hacemos es un poco redondear, digamos, completar la estrategia de la Diputación Foral de Guipúzcoa en el ámbito de la participación de las personas de los trabajadores en las empresas del territorio, porque nuestro compromiso con la economía es un compromiso con las personas. Queremos apoyar proyectos compartidos, basados en las personas, en organizaciones basados en organizaciones innovadoras, basados en la gestión avanzada de personas y sobre todo basados en los valores y en el aprendizaje continuo. Se trata de factores diferenciales de competitividad. Y entendemos que ahondar en estos valores es anclar nuestras empresas y nuestras personas en el territorio. Y ese es un objetivo clave de la Diputación. El primer programa apoyará proyectos divididos en tres ejes. El primer eje son iniciativas, procesos que permiten a los trabajadores y a las trabajadoras eh, participar en la organización de su trabajo, en las condiciones de su trabajo, en los resultados. Eh, por ejemplo, estamos hablando de colaborar en las estrategias de las empresas favorecer los procesos de continuidad eh, en, en los casos de transmisión, de sucesión, etc. El segundo eje favorece el protagonismo de las personas ¿eh? para también así lograr una guipuzcoa más participativa, más comprometida. Estamos hablando de, de que queremos trabajar con personas abiertas, críticas, emprendedoras, sobre todo basado en el aprendizaje continuo. Y el tercer eje son iniciativas orientadas a expandir las conexiones entre el tejido económico y social. Eh, iniciativas orientadas a generar interactividad entre los agentes económicos, sociales y territoriales. Eh, irulan Ardatz, ahí patrota a veces va a ser perchonetan proyectutan va berrikuntza antolaketa berrietan, lan egiten dituzten proiektuak eta batez ere baloretan oinarritutakoak. Ulertzen degulako balori hauetan oinarritutako proiektuak leiakortasuna areagotzen dutela gure enpresetan eta hori Foru Aldundiaren ba helburu nagusinetakoa bihurtu delako. Eta e, Gobernu Kontseiluak onartu duen bigarren programak 2 bi milioi eta 1.000.000 milio aurrekontua dauka eta e, El compromiso territorial es una convocatoria dotada de 2,4 millones de euros eh, orientada a promover el desarrollo endógeno y la cohesión territorial. Es una, coma, una convocatoria que persigue promover el desarrollo de proyectos estratégicos eh, orientados a responder nuevos escenarios socioeconómicos a través de proyectos tractores, diferenciales para la cohesión territorial y, sobre todo, alineando acciones, agentes e instrumentos territoriales. Está dirigido a asociaciones, agentes guipuzcoanos de carácter bien educativo, económico-social, sobre todo local y comarcal, ¿eh? que reúnan agentes claves de una zona o de un sector de actividad de Guipuzcoa. Beraz, nire aldetik besterik ez, eh? langileen, pertsonen parte hartzea enpresetan bultzatzeko lehorro laguntza, garrantzitsua, eta bestalde batetik lurralde egipuzkuko lurralde osoaren kompromisoa, koesioa bultzatzeko programak. Osando eskerik asko Beste erabaki importantea gaurko honetan da, urrengo urtera begira, aurrekontuen pestaketa, diseinuan, hasi girela eta horren egutegia eta ardatz nagusiak zeintzuk izango diren erabaki ditugula. Beraz, arratze teknikoak, ekonomikoak eta egutegi bat onatu dugu gaurko honetan, estenatoki makroekonomikoa zein den aurrikusita, aztertuta eta estenario honek ematen duen guztiare aintzat hartuta bueno, ba, zeintzuk izango diren diru sarreraren inguruan hausnaketa bat egin dugu, gastuen bilakera e, zein den ere astertu e, dugu, nola ez legeak e, finkatzen dituen e, mugak e, bueno, ba, kontutan e, eta aintzate hartuta, prozesu guztioni baikor, baikor e, ekiten diogu, zurtziaz ere jokatu e, nahi dugu, badagolako horlako e, aurre ikusten dan estena toki bat, guk aldiz surtziaz eh, jokatu eh, nahi dugu. Aurrokontuen te, testu ingurua oraindik ere eh, zorrotza da. Eta eh, diru sarrearen eh, atalean, naiz eta aurre ikuspen makroekonomikoek eh, dioten susperaldi ekonomiko bat eh, finkatu dela eta hor dagoela, eh, guk e, eh, aurre ikuspen mugatuak eh, ditugu. Gaztui dagoenez, E, dagokionez, atutako kompromisoi ere aurre egin nahi digu, batipat hiru atal nagusetan, alde batetik gizarte politikak daude, e, hor gure kompromisoa da inor ez dadila kalean gelditu, inor ez dadila bastarrean gelditu, eta otarako mendokotasuna dutenentzako entzako diur jarraituko dugu, eta gainera indatu egingo dugu. Erresidentzien itzarmenen aplikazioare bermatu egin nahi dugu, plaza berriak e, sortu eta politika sozialaren mapa gainera ere garatzen jarraitu e, nahi dugu. Bidea azpigituran gure proiektua e, aurten e, abian e, jarritakoa antzula bergara. E, antzula bergararen zati nagusia horri ekingo dugu 2000 eta amazazpian, beraz ere horrek e, obra honek, e, inbertsionek, ba, diru mordo bat e, bueno, ba, jarri berko dugu aurre kontueta. Eta ekonomia, ekonomiaren sustapena. Hor, e, eta foru diputatuak ondo aipatu duen bezala, gure lehentazun estrategikoa da. Ekonomiaren e, sustapena eta guk gehitu nahi dugu honi, iruzuraren aurkako borroka. Hemen ere, izango duelako bai baliabide tekniko eta baita giza baliabideetik ba, igoera importante bat. Hiru eremu, gizarte politikak, ekonomiaren sustapena eta bide azpigiturak gastuan aldetik eta zurtzia, eh, zurtzia diru sarrerak astatzerakoan. Ezan bera daukagu beste departamentuen analizia egiterakoan, nagunaketa egiterakoan, 2000 mazazpiko horrekontuek eusagarri nagusia, bat aipatzearen, lotura bat izango dutela gure kudaketa eta plan estrategikoarekin eta ekonomia suspertzeko planarekin lotura berezia izango dutela. Eta islaba izango dutela bi plan hauek gure aurrekontuetan. Estan dezake begu beraz, prestatzen ari aurrekontuak, ba, jarraiko, tarz, jarraiko, hortasun bate izango dutela urrengo urtean ere. Aurre ikusten dan aurrekontua, sortzireun eta hogei milioi eurokoa da, azkundea berez bikoa, euneko bikoa e, izango da, baina ondo dakizuen e, bezala, Euskal Finantza kontsiluak zaztuko du azken zenbakia zen izango da. Baina guk, asigara ja dagoeneko, kontutan izan da, sortzireun da oei milioi euroko aurrekontu bat izango dugula, eta azkundea euneko bikoa e, izango dala, urrengo aurrekontuak, gipuzkako foru aurrekontuak. Egutegia dagoeneko asita dago, kontu irekiak prozesua e, jarrita dago eta ja lehenengo berreun, esan dezaketia ja, gaur zenbaki bat, e, botatzearen berreun proposamen ja iritsi dela e, dagoeneko. Urriaren laukurako departamentu guztiak beraien proposamenak ja zehaztuta e, izan behar dutela, urriaren emesortzi, e, gobernu kontxeluan ere ba, kopuru nagusiak onartuko direla eta egongo dala urriaren e, bukaeran hasierako mm, onespena emateko, ba gobernu kontseilu ezoiko bat. Eta hor urriaren bukaeran ja gobernu honek bere aurrekontuak definituak izango ditu. Horrek ze du Ba, bueno, ba, batzan nagusiko tramiteak eh, oikoak baldin badira, Santo Tomas egunerako ja prest izango ditugula 2000 amazizk, amazazpiko horrekontuak ipuzako foro aldundian. Decía, por tanto, hoy hemos aprobado las directrices y el calendario eh, presupuestario. Es nuestra, nuestra principal tarea en este inicio de curso, la elaboración del presupuesto del 2017, teniendo en cuenta el escenario macro, macroeconómico previsto. Y tengo que decir que afrontamos eh, este proceso de elaboración de, de presupuestos con el reto de compatibilizar la respuesta que hay que dar a las necesidades y problemas que tiene el territorio de Guipúzcoa con la sostenibilidad económica que necesita también esta casa a medio y largo plazo por tanto sostenibilidad de las finanzas a medio y largo plazo de la Diputación Foral de Guipúzcoa y al mismo tiempo como no atender a los eh, principales eh, retos principales retos problemas que tiene el territorio de Guipúzcoa en el apartado de ingresos eh, aunque las previsiones macroeconómicas señalan que hay una recuperación y una consolidación económica de la situación económica, que la situación económica ha mejorado y, por tanto, se puede hablar de una consolidación, de una recuperación económica, nosotros aquí queremos eh, seguir siendo prudentes. ¿eh? Creemos que hay, una, hay un crecimiento, pero esos crecimientos siguen siendo modestos. Eh, por tanto, yo subrayaría que optimismo, pero también queremos trabajar con suma prudencia. En cuanto a los gastos, los compromisos eh, adoptados principalmente en tres ámbitos, en las políticas eh, sociales, nuestro principal compromiso es no dejar a nadie en la estacada y, por tanto, las políticas sociales vuelven y van a volver a eh, tener una importancia vital en los presupuestos del 2017, con las prestaciones para la dependencia, con la aplicación del convenio de residencias, con la creación de nuevas plazas, con ese despliegue del mapa de las políticas sociales. Estos son los retos que tenemos en las políticas sociales y que las vamos a llevar a cabo. En infraestructuras viarias, con el inicio de esa obra que hemos indicado que es prioritaria para el territorio de Guipúzcoa, como es la Anzuela Vergara, y que ya en el 17 vamos a dar comienzo de, la, eh, de las obras. Y, como no, el impulso de la economía y la lucha contra el fraude, para el cual tenemos ya previsto incorporar… No solamente nuevo personal, sino que además también vamos a incrementar en mejorar todos los sistemas para que la detección del fraude fiscal sea mayor. Por tanto, promoción económica, políticas sociales, infraestructuras viarias, tres ámbitos en los que vamos a fortalecer, ya podemos anunciar que vamos a fortalecer en el presupuesto del 17. Y cuando hablamos de no dejar a nadie al margen y de equipararnos con los territorios con menor desigualdad, de Europa, eso supone tener unas convicciones firmes e irrenunciables a la hora de elaborar los presupuestos del año que viene. Es una obsesión de esta Diputación, de todos los departamentos, en su quehacer diario: que seamos un territorio fortalecido en el plano internacional y que además consiga ser el territorio de Europa con menos. Tasa de desigualdad social. Y de este compromiso, y este compromiso tiene que estar reflejado principalmente en el presupuesto del año que viene, del 2017. Y podemos decir ya que este, este equipo que compone en estos momentos la Diputación Foral de Guipúzcoa está empeñado en ello, en fortalecer Guipúzcoa en el plano internacional, fortaleciendo por tanto las políticas sociales, fortaleciendo las inversiones en infraestructuras sin dejar de lado y fortaleciendo y apuntalando la recuperación económica cercano al mundo de la empresa, y este territorio avanza. Si comparamos con otros escenarios que tenemos alrededor, viendo qué es lo que está pasando en este caso en el Estado español, podemos decir que el territorio de Guipúzcoa avanza y que va a tener también eh, para el año que viene unos presupuestos que van a dar cuenta de los problemas reales que tiene el territorio de Guipúzcoa y además vamos a enfrentar los retos, fortaleciendo, insisto, el territorio de Guipúzcoa. Prácticamente uno de cada dos euros además que invertimos y que vamos a seguir invirtiendo van a cubrir y van a estar dirigidos a cubrir las necesidades en el ámbito de las políticas eh, sociales. Creo que es una apuesta también que no solamente se demanda, sino que se subraya del territorio de Guipúzcoa y que además hacen Guipúzcoa también en este caso ejemplar. Ejemplar en la forma de hacer la política, ejemplar en no dejar a nadie en la estacada. Y quien vaya a buscar también coherencia en todo esto que estoy diciendo va a tener también dos documentos que para nosotros son guía en nuestro trabajo eh, constante y diario en la Diputación Fuera de Ipúzcoa. Uno es el plan estratégico de gestión y por otro está el plan de reactivación económica. Dos guías que van a tener también va a tener también su reflejo en los presupuestos del año 2017. Por tanto, quien vaya a buscar grandes novedades en el presupuesto del 2017, mmm, difícil, difícil. Las prioridades están fijadas y, por tanto, también las directrices a la hora de elaborar los presupuestos también creo que están claros. El presupuesto total podría ascender a 820 millones. Y esto supone un incremento del 2% respecto al presupuesto eh, vigente. Creo que todavía también aquí hay que ser eh, prudentes y esperar a la cifra final que nos dé el Consejo Vasco de, de Finanzas, que es donde se fija la, la cifra final. Pero sí podemos ya adelantar, porque así lo estamos haciendo también nosotros, que el presupuesto rondará los 820 millones. Aquí también hay un incremento. Junto al calendario, el calendario eh, ya ha empezado la elaboración de presupuestos, todos los departamentos ya estamos eh, haciendo gimnasia, musculando, y junto a eso también, como bien sabéis, hemos puesto en marcha una iniciativa, que es la de presupuestos eh, abiertos, en la que ya puedo adelantar que hemos recibido ya 200 propuestas, 200 nuevas ideas para eh, incorporar al presupuesto. Procesos de participación ciudadana. La, a través de los encuentros que vamos a tener también vamos a recoger nuevas eh, ideas y sugerencias los departamentos también haciendo sus propuestas y el Consejo de Gobierno aprobará el 18 las principales cifras y los proyectos derivados eh, de ese proceso eh, participativo que, que, que os comentaba la aprobación inicial de los presupuestos se prevé que sea en un Consejo Extraordinario a finales de octubre solamente el día eh, 31 y si todo va como debiera, pues entendemos que pasó Tomás el territorio de Guipúzcoa va a tener preparado y listo el presupuesto del año que viene. Creo que es una gran noticia, creo que es una noticia que indica la fortaleza de este eh, Gobierno eh, foral y creo que también podemos decir, en este caso además con orgullo si se me permite que Guipúzcoa chuta y chuta además muy bien. Vigarren Vesterabakibat, y David en Inguruan Hemen ere esan, Euskarazko aldizkako argitalpenak eta Euskarazko Tokiko erabideen esparruan eskualdeko lankidetza proiektuak sustatzeko diur laguntza deialdi bate onartu dugula. Guztira, behar ziren eta goita maika mila euro e, bilatuko ditugu aldunditik e, laguntzetan. Aldizkako argitapen kasuan, gainera hau ere aspimarratu nahiko nuke, kopurua izugarria onditu dugu egun irugu eta mar mila euro inguru handitu ditugu, eta horrek suposatzen duna da, Euskararen bizibritze prozesuan, ba, guretzat aldizkariak eragile estrategiko txate hartzen ditugula. Bestarte baita, azpimarratu, e, tokiko edabideen arteko lankidetza ere bultzatu nahi dugula, eta hau irizpide berri bat izango dela, e, eta garbi e, dugula baita ba, e, diru lerro hoietan hausulanean, ulertzen dugu baita, indargune izugarria daukagula gipuzkoan, eta hori sendotu egin barra daukagula, eta hortarako baita, bat okiko e, edabideak, ba, berain artean e, lan egin dezaten, guk apostu beresi bat e, egiten dugula. Hau bizan ontzateke, iru berri importantena, baina orain Maribel, Maribel imango diote itza, hemen ere gizasku diren inguruan eta anistazuna garatzeko diru lerro importante batzuk onartu ditugulako gaurko honetan. Eh, gurdion guztioi, eh, saiatuko naiz e, bera zertzela batzuk ematen gaur onartu diran e, diputatu kontseilua onartu dituen bizikidetza eta giza eskubideen inguruko bi dur laguntza deialdi eh, hauei buruz. Bat audalei zuzenduta dago eta bestea elkartei e, zuzenduta dago. E, guztira berrunda amar mila euro e, osatuko dira, emango dira deialdi biagoen bitartez. Entitate privatu eizu deialdia, giza eskubideak eta anistasunean bizikidetza defendatzeko eta edatzeko proiektua dute helburu eta batez ere, gizartean pertsona guztien diskriminazio eza eta parte hartzea aukera berdintasunean sustatzea. Hau da, irabaze asmorik gabeko elkartei, giza eskubideak zabaldu eta defendatzeko eta dibertsitatean oinarritutako elkarbizitza sustatzeko programak egin alizatea lagundu nahi da. Elkarbizitza inklusiborako eta giza eskubideen kulturaren sustapenerako mekanismoak eta gizarte prozesuak abian jartzeko funtzeskoa baita ba, elkarlanan aritzea elkarte hauekin. Ira base asmorik e, ez duten elkarte hauekin. Udale zuzendutako e, deialdian 120.000 euro bideratuko ditugu Gipuzkoako foru aldundian dian, elburu estrategikoetako bat, herritarren arteko elkarbizitza sendotzea eta herritarren jarrera balore eta portaera demokratikoetan sendotzea izango litzateke lehen. Imanol e, ondo aipatu du guretzako e, kudeak plan estrategikoa oinarri da gure politika guztietan, giza eskubideen politiketan ere. Elburu estrategiko honen esparruan giza eskubideen ikuspegitik, aniztasuna landu nahi dugu, elkar ezagutzeko espazioak erraztuz, Eta Gipuzkoan gaur dagoen anistazuna ikusgarri eginez pertsona guztien eskubideak hobeto defendatu, errespetatu eta bete daitezen. Udalak herritarrengatik e, gertuen dagoen administrazioa izanik e, oso garrantzitsua dira guretzako ere elkarbizitza espazioen eraikuntzan. E Gipuzkoako Foru Aldundiarentzat ez gizarteko kohesioa, giza eskubideen ezagutza eta defentsa solidaritatea, diskriminazioa eza ba, bizikretza eta sentsibilizazioa gureak ditugun printzipioak eta alburuak dira eta martxan jartzen ditugun plan eta politiken bidez gure gizartean indartu nahi ditugu baino ez bakarrik lurreko udal eta elkarte eta eragile sozialekin batera anestas noriburu sarigarenean e, ba garenean ez e, da denok egiten dugun e, galdera ba hizkuntzari buruz erlijioari buruz sexu orientazio egoera fisikoari buruz ari gara pertsona guztiek beren jatorri hizkuntza ideologia erlijio sexu orientazio edo egoera fisikoa dela eta duten eskubidei buruz ari gara eskubideen bermea gizarteko esioa eta bizikidetza sustatzeko faktore baitira e, aurreko urtetako deialdietan migrazio fluxuen ondorioz e, Gipuzkoan dagoen jatorrian elkarrenganako elkarren ganako aitortza egiteko politika bultzatu nahi izan ziren. E, puntu hau ere barneratzen dugu deialdi honetan, baina arago jun nahi dugu. Hau da, giza eskubiden defentsa eta diskriminazio ezar, ar, azpimarratu nahi dugu. Eta batez ere, anistasuna modu zabal batean ulertzen dugu. Hau da, ezoilik migraziotik eratorritako E, kultur anistazuna, baizik eta gainontzeko diversitateak ere e, kontutan hartzen ditugu. Ze batzuetan giza eskubiden urraketa suposatzen dituzten adibidez diskriminaziba, xenofobia eta modu askotako e, intolerantzia. E, gorroto delituak bezalak esagutzen ditugu noiek prebenitu nahi ditugu. Ta El objetivo central de estas dos convocatorias es abordar la diversidad desde un enfoque de derechos humanos para lograr una mejor eh, defensa, respeto y garantía del cumplimiento de los derechos de todas las personas. Entendemos que la diversidad en un sentido amplio, no solo cultural por motivos eh, migratorios, también religioso, de orientación sexual, ideológica, lingüística, entendemos que hay que prevenir las... las conductas intolerantes que nos llevan muchas veces a la xenofobia. Nuestro objetivo es no discriminar a las personas por su pertenencia a una etnia, a una procedencia, a la religión, discapacidad, orientación o práctica sexual, también en situaciones de, de pobreza o de ideología, eh, ya que, como bien ha dicho eh, Manuel las antes, eh, nuestro eh, plan de gestión. Es un objeto estratégico dentro del consolidar la convivencia ciudadana y profundizar en los valores y comportamientos democráticos de la ciudadanía. Esta es la caldera de la ciudadanía. Bueno, aunque esto se ha hecho en Gustián y en Gurúan, la caldera de la ciudadanía, 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 la caldera Sí, solo una duda. Eh, en las subvenciones para los medios en Euskera, la de los medios periódicos que ha aumentado a 170, ¿sobre qué cifra anterior? Sobre el, la convocatoria anterior. Sí, claro, claro. ¿Pero en qué, qué cifra era? Para, es que aquí está el, está el. Bien, le confirmaré, vale, vale. le confirmaré el dato. Efectivamente. Eh, bueno, eh, bien sabe usted que de los objetivos que se habían eh, puesto para en relación a la recaudación, que se habían eh, nosotros en Guipúzcoa seremos en este momento el territorio que más se está acercando al objetivo. ¿Mm? Estamos a un punto de, del objetivo. Por tanto, podemos decir que los ingresos que estamos obteniendo. No va mal, la recaudación no va mal. Seguramente, igual también eran los objetivos que sabíamos que nos habíamos marcado en los tres territorios, quizá puede ser también que fueran muy ambiciosos. En cualquier caso, no hay duda de que existe una recuperación. ¿eh? De que existe una recuperación en el territorio de Guipúzcoa y existe una recuperación además en los tres territorios. Y por tanto, en cuanto a los ingresos, se está recaudando, pero quizá también hay que subrayarlo, no se está cumpliendo el objetivo. Finalmente, ¿y cuáles son las últimas cifras? Bueno, lo determinaremos seguramente pues, en breve y, como decía anteriormente, en el Consejo Vasco de Finanzas. Por tanto, eh, subrayar, subrayar, y lo he dicho desde el principio, nosotros no aspiramos a presentar en el presupuesto del 17 grandes eh, proyectos ni grandes eh, nuevas eh, políticas o, o planes. He dicho que van a ser unos presupuestos, en muchos casos continuista, que lo que va a hacer es fortalecer muchas de las políticas que estamos llevando ya a cabo, eh, tanto en la promoción económica como en política social, y que además este territorio ha encauzado proyectos que estaban atascados, como puede ser el anzuela o argara en infraestructuras viarias, o como puede ser la construcción de la incineradora. Es decir, que ya esas apuestas ya estamos haciendo y ahora, con, ese, con esos ingresos de más, lo que vamos a hacer es eh, incorporarlos al, al presupuesto para, para poderlo hacer eh, frente. Insisto, desde el optimismo, pero pues desde un optimismo prudente, lo que decimos es que eh, los números dan lo que dan pero que sí creo que no podemos ni caer en la derrota, porque no sería cierto, porque existe una recuperación, ni tampoco hablar de unos presupuestos expansivos, porque no lo van a ser. No, hay borradores, lo que existe son borradores, y nosotros también ahora mismo jugamos con un posible, previsible. Eh, cifra que son 820 millones que pueden ser hasta más pero que insisto la cifra final la indicará el Consejo Vasco de Finanzas pero nosotros ahora estamos jugando con una cifra de 820 millones que seguramente será más que seguramente será más poco más no lo sé pero nosotros estamos intentando cuadrar las demandas de los departamentos bajo eh, el objetivo de 820 manejan de alguna manera una previsión más certera de cómo avanzarán los ingresos al final de año, cómo completaremos los ingresos. ¿Se va, se va a cumplir la previsión o nos vamos a quedar por delante? ¿Qué más nos gustaría a nosotros que cumplir esa previsión eh, y con ese objetivo que insisto que es, es ambicioso? Nosotros eh, queremos ser también en este sentido muy prudentes, no le puedo adelantar más datos hasta que no se cierren las cuentas. Y le insisto, nosotros ahora vamos a trabajar sobre previsiones de 820. Y seguramente de aquí hasta cerrar el presupuesto, allá por finales de octubre, y una vez que se desarrolle y se celebre esa reunión del Consejo Vasco de Finanzas, sí podemos darle una cifra más exacta. Pero ahora eh, bajamos y trabajamos sobre previsiones. No, afectará fundamentalmente al país, afectará a Euskadi en el reparto eh, y, y por derivada también a Guipúzcoa, claro. Pero veremos, veremos si afecta o no afecta, veremos también eh, cómo va la marcha de los demás eh, territorios y veremos también eso qué impacto tiene en el territorio de Guipúzcoa.